Ahora sí les presentamos la información sobre la jornada de limpieza y recuperación de los espacios públicos en la localidad de La Candelaria. En esta ocasión, la jornada de recuperación de la avenida Comuneros estuvo acompañada por 40 exhabitantes de calle convocados por Aguas Bogotá, quienes apoyan con su trabajo las jornadas de limpieza de la avenida Comuneros. Nos hemos dividido en dos partes, 20 y 20. 20 personas que van a colaborar con lo que es la parte del aseo, la parte de limpieza y todo en el sector, colaborando con las otras instituciones que están presentes. Y los otros 20 nos vamos a dirigir casa por casa para poder hablar con las personas. Hay que tener en cuenta de que acá hay muchos pagadiarios, mucho inquilinato. Entonces, en una casa pueden vivir hasta 5 o 6 familias. La idea es que la información que les estamos llevando se difunda entre todos para que la basura sea sacada únicamente los días de recolección y al frente de sus casas. La situación resulta preocupante en la zona, pues aseguran las entidades asistentes que la falta de conciencia ciudadana frente al manejo de basuras y residuos es muy alta. Esto comprende los barrios Las Cruces y Santa Bárbara en la localidad de Santa Fe. Desafortunadamente tiene varios focos de acumulación de residuos que son generados por personas indisciplinadas, carreteros, volqueteros, que como podemos ver acá, acumulan residuos. Aguas de Bogotá está recogiendo 3 veces a la semana, haciendo operativos especiales de estos puntos. Los puntos críticos que se hacen en la avenida Comuneros, se recogen aproximadamente 30 toneladas semanales de residuos mixtos. Son 186 metros cúbicos de residuos mixtos y escombros los que se recogen mensualmente en la zona. Y es por esto que la Policía Nacional se hizo presente, asegurando que cada vez más se incrementarán las sanciones para quienes arrojen basura en espacio público. Estamos haciendo los comparendos ambientales a las personas que de alguna manera le pagan a los habitantes de calle para que traigan la basura y la depositen en este lugar. Así entonces, intervenir espacios que tienen continua acumulación de basuras hace parte del trabajo interinstitucional que promueve Aguas de Bogotá. Pero lograr una ciudad limpia requiere más compromiso ciudadano en la apropiación del espacio público. Nosotros podemos hacer miles de campañas, pero si la comunidad no se apropia de esta avenida, no se apropia de su sector, nada, con miles de campañas no se puede hacer nada más.